Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a Xalife Tale. Hoy vamos a ver un vídeo bastante interesante porque vamos a ver una de mis rutinas favoritas para hacer abdominales. Se está compuesta de 9 ejercicios, ¿vale? Este es el primero, el que empieza ahora. Que se trata de ir levantando pierna alternativamente, ¿vale? Vamos a hacer 30 repeticiones por pierna, ¿vale? No voy a ponerme a contar, ¿vale? Porque básicamente las sabéis contar. Pero os voy a ir diciendo algunas curiosidades sobre esta rutina de 9 ejercicios. Que ahí estoy, ahí. Voy muy sobrado, pero ya veréis cómo lo paso un poco mal. Porque es que lo que tengo que deciros es que esta es una rutina bastante avanzada. Ahí es el segundo ejercicio. También es con piernas alternativas, pero esta vez cruzándolas, ¿vale? Y de nuevo son 30 repeticiones por pierna. Esta rutina es la rutina que utiliza Manny Pacquiao, un boxeador realmente brutal y uno de mis favoritos, y es una rutina realmente espectacular para construir un núcleo, un core muy potente, ¿vale? Vamos a ir comentando un montón de cosas durante este vídeo, no solamente vamos a ir comentando cosas de la rutina. Este ejercicio es el tercero, me encanta, es un ejercicio de extensión y de pierna y está muy guapo, realmente desde fuera es muy espectacular hacerlo y es de los más complicados que hay, ¿vale? Como vemos, estos 3 primeros ejercicios, digamos que la posición es como sentado, ¿vale? Digamos que todo el bloque de ejercicios, de los 9 ejercicios, se componen en 3 bloques. El primer bloque, que es sentados, ha sido este que habéis visto, y ahora vamos a pasar al segundo bloque, que lo abre el cuarto ejercicio, que es este que estáis viendo, que es piernas hacia arriba. La rutina original de Pacquiao, tal como lo hace él, no es exactamente así, pero yo lo he ido adaptando y esta es mi posición tal como me va bien a mí, ¿vale? De nuevo son 30 repeticiones y este es bastante complicado, pero al mismo tiempo es un ejercicio que donde se nota que se trabaja muchísimo. Ahí estoy un poco ya cansado, ¿vale? Como estáis viendo. Este sería el quinto ejercicio, ¿vale? Fijaros porque no he bajado piernas y en ese momento empiezo a como ir hacia las puntas de los pies, ¿vale? También son 30 repeticiones y ya estoy bastante cansado en este punto. Un detalle que os quiero comentar es que entre ejercicios, ¿vale? Ahí se me un poco el gallumbo, ¿vale? Me he dado cuenta y me lo he tapado. Madre mía, este es el peor comentario de una rutina que se ha hecho en YouTube, ¿vale? Este sería el sexto ejercicio, donde si os fijáis, mantenemos la posición de tumbados, ¿vale? Y estamos levantando ligeramente el tronco, estamos haciendo en la parte superior, ahí me noto ya bastante petado. De nuevo son 30 repeticiones, si os fijáis, en todos los ejercicios que hemos hecho, son 30 repeticiones. Ahora vendría el último de este bloque, si no me equivoco, sí, el último, es el séptimo ejercicio, que es tocando con las manos como cogiendo el cielo, ¿no? Y en este caso son 15 por mano, es decir, 30 en total. Si os fijáis, siempre son 30. También os tengo que decir que el número de repeticiones las podéis ir variando según lo que queráis, ¿vale? Yo creo que es interesante hacer 30 porque a mí me da bien, pero Manny Pacquiao hace 50 y esto, ahí estoy ya pasándolo mal. Y estamos en el último bloque, que se trata de hacer abdominales potenciando los laterales, sobre todo, ¿vale? Este octavo ejercicio se compone de tres, ¿vale? Que es hacia la izquierda, como estáis viendo. Luego vais a ver exactamente cómo están puestos los brazos, pero en este lado, en este caso sería 20 por lado, ¿vale? Luego pasamos al lado central, ¿vale? Y luego vais a ver que lo vuelvo a hacer. Sí, sí, ahí me hago un poco el chulo, pero ya os digo que estaba bastante petado. Y luego, como digo, esta es la parte central. Aquí creo que me paso, hago 25, me parece. Y aquí hago las últimas 20. Fijaros cómo la colocación de las manos, cómo es, ¿vale? Realmente es un ejercicio donde se empieza a trabajar el lateral del abdominal. Y cómo se hace al final de la rutina, pues digamos que es el punto final bastante crítico, ¿no? O sea, ahí ya los abdominales os van a quemar bastante. Y ahora estoy ahí rezando porque sé que me queda el último. Ya falta poco, sí, sí. Que es este de aquí, ¿vale? Este está súper guapo de hacer, mola un montón hacerlo. Y en este caso estoy haciendo 20 por lado, ¿vale? Cuando digo por lado, me refiero a que, si os fijáis, estoy rotando hacia una dirección. Y cuando termino las 20, voy a cambiar la dirección y voy a invertir el movimiento para trabajar todos los músculos de la misma manera. Es un ejercicio muy, muy interesante, como digo, este último, porque digamos que trabajas todo, toda la parte abdominal ya por completo y ya creo que es un ejercicio para cerrar la rutina que es interesante, ¿vale? Ahí estoy pasándolo muy, muy mal, ¿vale? Me recoloco porque ahí he visto que casi me pego un cabezazo con el bordillo, ¿vale? O sea, ahí he sufrido por mi vida durante unos minutos. Fijaros porque realmente, cuando digo que es una rutina bastante compleja, realmente es cierto, ¿vale? Sí, sí, ok, pero aquí estoy petado, ¿vale? Ahora voy a pasar a hacer un estiramiento que lo hago prácticamente siempre que hago ejercicio
ejercicios de crunch de abdominales, que es este de aquí. Tengo que decir que yo no soy muy fan de las rutinas de crunch de abdominales y lo que suelo hacer, este ejercicio lo hago, no por hacer abdominales, sino porque ayer entrené y he estado un poco petado. Y bueno, ahora básicamente, ahora continúo explicándoos lo de las rutinas de crunch, pero ahora voy a hacer un descanso de unos 3 minutos, os lo acorto, ¿vale? Os lo he cortado el descanso para que no os lo traguéis enteros y me podáis ver cómo hago las historias para la cuenta de Instagram de ExaLifestyle. Por cierto, sígueme en Instagram si aún no lo haces. Y lo que os comentaba es que... ¡Joder, el calcetín! ¡Madre mía! Si es que eso me pasa por salir a la terraza con calcetines. Vale, aquí voy a empezar la segunda serie después de este pequeño descanso y aquí voy a reducir el número de repeticiones. Pasamos de 30 a 20, ¿vale? A excepción de los últimos dos ejercicios que van a ser de 15, ¿vale? El octavo ejercicio, que era el de las manos hacia adelante, hacia el centro y hacia la derecha, van a ser 15 por cada uno de los tres lados, y el noveno ejercicio, que es el de las rotaciones, van a ser 15 en cada rotación. El resto de ejercicios van a ser siempre, como digo, 20 repeticiones, ¿vale? Y voy a pasar a comentar algunas cosas de que creo que son importantes a tener en cuenta, sobre todo si has dado con este vídeo. Tienes que tener muy claro que para tener abdominales, como digo en el vídeo en el cual te estoy enlazando, básicamente lo importante no son los ejercicios que haces, porque la zona abdominal, sobre todo en los hombres, es una zona donde tiene a acumularse rápidamente la grasa de tu cuerpo, y si tienes un porcentaje de grasa superior, yo diría que al 14 o al 13%, se va a ver recubierta esa zona abdominal por grasa, y por mucho que hagas abdominales y te mates, no se van a marcar. O sea, puedes tener un core, un núcleo muy fuerte donde hagas abdominales cada día, que si tu porcentaje de grasa corporal es superior a lo que te estoy diciendo, ahí ya estaba muy petado, como estáis viendo, ¿vale? O sea, ese descanso no me lo debería haber tomado, pero ahí lo estoy metiendo de nuevo. Básicamente lo que quiero deciros, chicos, es que el porcentaje de grasa es súper importante, es decir, la alimentación, lo que tú comes es clave para que se te marquen los abdominales, porque por mucho que hagas ejercicios y te mates, no vas a tener abdominales. Y esto me lleva al punto de qué es lo que yo considero a la hora de elegir un ejercicio de abdominales y no otro, ¿vale? ¿Por qué os he dado estos 9 ejercicios? ¿Os los he dado porque son los mejores o los más efectivos? Sí, pero no. O sea, son los mejores para mí, pero ¿por qué son los mejores para mí? Que es donde quiero ir a parar. Son los mejores para mí porque a mí me motiva hacerlos, porque me mola hacerlos, ¿vale? Me mola la rutina porque es de Manny Pacquiao y porque es un boxeador al que admiro y por eso me mola hacer. Luego, por ejemplo, si voy a los... Es que esto lo comento porque si voy a los ejercicios abdominales que hago, los hago porque me gustan. No hago abdominales por hacer, porque sé que no es importante para marcarlos. Y esto puede parecer contradictorio, pero como digo, lo importante es que tú tengas un porcentaje de grasa inferior al 10%, al 12, 13, 14%, pero si lo tienes de 10 al 10% seguro que ya se marcan. Y por eso sí que es importante que cojáis fuerza en los abdominales y que encontréis rutinas con las cuales estéis cómodos, pero aquí ya me faltaba poquito. De hecho, este es el último, ¿vale? Fijaros porque realmente se nota la dureza de esta rutina. Y básicamente lo que os quiero decir es que escojáis las rutinas que os gusten, ¿vale? Y lo que os estaba comentando anteriormente de los abdominales crunch, yo no suelo hacer abdominales crunch. Los abdominales que yo suelo hacer son de colgarme de las manos de una barra y levantar las piernas, son levantamientos de piernas. Son los que más me gusta hacer y por eso los hago. Son los que me permiten, básicamente yo tengo la teoría de que si haces esos, te obligas a tener un cuerpo atlético. Los de crunch no hace falta que no estás jugando con tu cuerpo, con tu peso corporal, pero en los de levantar piernas evidentemente sí, y por eso como es para cuerpo atlético, es los que más me mola hacer. Aún así, como digo, cuando elijo alguna rutina de crunch, ahí estoy estrenando nuevo, suelo elegir esta de Manny Pacquiao. Ahí he terminado ya la rutina, ¿vale, chicos? Ahí cojo la cámara y os pretendía enseñar el cielo, pero luego no resultó ser igual. Y bueno, os pongo un plano un poco épico a cámara lenta del resultado. Básicamente yo he conseguido estos abdominales en menos de un año, ¿vale? O sea, sobre todo entendiendo lo que os he comentado antes del porcentaje de grasa corporal, algo totalmente clave para conseguirlo. O sea, yo sigue el plano épico, pero realmente aquí ya había acabado y no tengo por qué hacer un plano épico, así que lo que vamos a hacer es que vamos a poner la velocidad normal del vídeo. Todavía no, ya queda poco. Ahora sí, chicos, y nada, bueno, si os ha gustado el vídeo, dejar un buen pulgar arriba y suscribiros al canal, por supuesto, y activar la campanita. Ya estoy haciendo un poquito de capullo, y si está activa la web de ExaLifestyle, te está dejando un enlace que debes visitar. Hasta luego.